Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Aquí me tienen de nuevo fastidiándolas. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un maquillaje con la paleta de Bisú. No sé qué otra paleta más voy a utilizar de Bisú, así que no sé. Pero la principal va a ser esta paleta de aquí que me encanta. Esta paleta. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno chicas, vamos a tomar un corrector que lo vamos a utilizar como base de sombra. Como que esta ceja me ha quedado un poco más larga. Creo que extraña la otra ceja. Ok, vamos a aplicar este color. Bueno chicas, primero vamos a empezar con un color que sí va a ser un poco dramático. Primero voy a utilizar este color que es el negro. Ok, para utilizar el negro tengan mucho cuidado. Empiecen de poco a poco y empiecen con una brocha que sea más pequeña. Yo voy a utilizar esta chiquita. Vamos a ubicarla a los dos extremos. En este extremo de aquí y en el otro. Así. Ahora, de la otra paleta de Bisú voy a tomar esta paleta de aquí y bueno, tiene un mariachi, una mariachi. Y vamos a utilizar este color café, aunque esta paleta también trae color negro. Ahora lo que yo voy a hacer es difuminar un poco este color. Ok, ahí vamos creando un fondo. Igual aquí. Vamos a hacer un acercamiento. Ahora nuevamente voy a agarrar la sombra negra y lo vamos a estar aplicando encima para no opacar esa sombra. Ok, no queremos que desaparezca el color negro, no queremos un color negro claro, queremos un negro negro. ¿Qué pasa, hijita? Ok, hacemos esto. Ahora sí, damos un poquito de fusión aquí. Bueno chicas, ahora vamos a utilizar un color que sea más potente y voy a utilizar de la paleta de Bisú. Y para esto vamos a necesitar un crayón blanco. Ok, yo voy a utilizar este. Y lo vamos a aplicar en el centro. Sin temor. Así. Y después vamos a hacerlo con los dedos. Difuminas un poquito para que las orillas no queden súper marcadas. Ahora voy a tomar un lápiz negro, que este es de, dice aquí, Italia Deluxe. Y vamos a ponerlo adentro. Vamos a hacer un maquillaje como fuego. También que tienes que pasar aquí arriba. Yo para esto prefiero cerrar mi ojo. En este maquillaje no vamos a utilizar delineado y eso lo hago porque la verdad vamos a malograr este maquillaje si le ponemos delineado. Así, ¿vieron? Vamos a ponerle aquí. Ok, ahora vamos a utilizar nuevamente la sombra negra y la vamos a poner aquí abajo sin miedo. Y como esta brocha es pequeña, entonces vamos a juntar esta parte de aquí, ¿vieron?
esta parte de abajo la voy a ahumar. Hacerlo ahumado. Como estoy trabajando con sombras negras, entonces después ya hago mi transformación de rostro. Ok, ya que lo tenemos bien negrito, bueno, ahora yo voy a utilizar un poco de brillo. Voy a estar utilizando estos dos. Este es de Bisú y es el tono 13. Y este lo voy a utilizar como un pegamento. Vamos a ponerle aquí encima. Aunque si gustan pueden aplicar solamente este nada más. Porque igual está hermoso así. Ahora vamos a limpiar este pincelcito y vamos a utilizar este. Bueno, chicas, ya que tengo lo que es mi base y mi corrector, que todavía no me he echado la harina todavía, voy a poner un poco del iluminador de Wet n Wild, y vamos a aplicarlo lo que es en el lagrimal. Y después voy a utilizar este rímel de Rimmel London y vamos a ponerlo aquí. Disculpen mi enano que está por atrás haciendo sus travesuras. Las pestañas de hoy son de Lily Lashes y son las Mykonos. Bueno, chicas, vamos ahora a poner las pestañas, que esto es lo que nos va a dar un tremendo cambio. Ahora lo que es el polvo translúcido. Uf, ya me manché. Ese de acá me encanta. Ahora el día de hoy voy a estar utilizando este de aquí, que es uno más oscurito, y lo voy a utilizar para hacer mi contorno. A la misma me lo voy a utilizar como rubor y contorno. Van a aplicar demasiado, tanto maquillaje. No sé, me gusta, se ve bonito, sí. Tiki, 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 tiki. Ahora, chicas, vamos a sacar el polvo. Ahora voy a utilizar el iluminador de Wet n Wild, pero vamos a humedecer con este líquido fijador de Elf. Vamos a mojar la brocha y vamos a ponerlo aquí. Hablando contigo, niña. Y también voy a humedecer esta brocha de abanico. Ay, Dios, al revés. Y vamos a utilizar nuevamente, para que ustedes vean que estoy utilizando ese, utilizar este de acá. Esta
niña está hablando. Está haciendo su discurso. Vamos a poner esta máscara. Bastante máscara. Bueno, chicas, voy a utilizar el labial este de acá. Déjame hablar. No me dejo hacer tutorial. Bueno, el labial que voy a utilizar se llama Victoria, es de YC Collection, pero antes de eso voy a delinear con este lápiz que es más oscurito. Esto va a ayudar para hacer los labios más luminosos y marcaditos. Bueno, chicas, este ha sido mi look final. Espero que les haya gustado. Sé que me habían pedido maquillajes con sombras de Bisú y espero que les guste. Pueden sacarle provecho a estas paletas y a los brillos también, que puede ser este maquillaje. Este maquillaje lo adoré porque hace los ojos redondos, hace los ojos un poco más grandes. A pesar que es un maquillaje cargado, no se ve tan exagerado como otros maquillajes que he realizado. Espero que les haya gustado este maquillaje y si quieres cambiarle de labial, lo puedes hacer. Si quieres cambiarle la tonalidad aquí, también lo puedes hacer. Espero que les haya gustado este maquillaje para ustedes, que lo hago con mucho cariño. Y bueno, si ustedes quieren que siga haciendo más maquillajes en estos, con estas paletas, o hacer con otros tipos de paletas, no sé. Pero bueno, trataré de hacer todo lo posible de hacer maquillajes al alcance de ustedes, al alcance mía también, a las cosas que yo tengo yo aquí. Espero que les guste este video. Y bueno, chicas, no te olvides de que sí, que te gustó este maquillaje, regálame un dedito arriba, suscríbete al canal, puedes compartir también el video. Y cualquier sugerencia y cualquier petición me lo puedes dejar acá abajo en comentario. Y no te olvides que en la cajita de información puedes encontrar mi canal de blog, puedes encontrar mi cuenta de Instagram, que también ando por allá. Así que, chao, chicas. Bye, bye.